El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. El canto andariego por la zona rural del Carmelo, en el municipio de Anserma, Caldas, nos deja grandes enseñanzas como el trabajo familiar, el asociativo y las iniciativas de invención para darle soluciones adecuadas a todas las necesidades que a diario se nos presentan en el entorno del hogar. En el Bajo Carmelo aprendimos que cualquier colombiano, por humilde que sea su preparación, puede llevar dentro un inventor en potencia. Eso sí, si las escuelas y profesores como los de la Villa del Carmen facilitaran el tiempo y los espacios ideales para desarrollar, como aquí, las innovaciones. Los sueños y la cristalización de las ideas tienen un proceso, pero aquí los de experimentación con los estudiantes de la escuela de primaria y del acompañamiento de la Fundación Terpel, con su programa Diseña el Cambio, han abierto la motivación para que los niños y la juventud pasen de una vez a las realizaciones, como es el caso de Lavoplas, una lavadora manual que pretende generar mejoras tecnológicas y económicas en las labores del hogar de los mismos alumnos. La Lavoplas es el fruto de la necesidad, es la conclusión de un proyecto que ha clasificado entre los primeros 8 de los 131 propuestas que se presentaron al concurso de la Fundación Terpel. También conoceremos la Sigaviónica, un aeromodelo construido con materiales reciclables que pretenden reemplazar a los pájaros e insectos en la siembra de especies vegetales, en terrenos arrasados por la actividad humana indiscriminada. El profe Carlos Mario, con su avión aeromodelo, es un ejemplo de restauración de la capa vegetal, con el cual consiguió el premio Terpel en el 2014 a nivel mundial en México. Finalmente, conoceremos las ventajas del Lavoplas y el funcionamiento organizacional de la acción comunal, donde se demuestra que trabajando unidos se consiguen los objetivos que benefician a la comunidad. Acompáñeme pues hoy por el verdor de nuestras montañas cafeteras, donde vuelan las ideas para cristalizarse en desarrollos y avances para toda la sociedad que lo compone. Sí, señor, vamos. Ay, mono, ¿vos a qué diablos me traes por aquí a estas lejuras, hombre? Hombre, Pedro Getas, te traigo por aquí en los límites entre Risaralda y Caldas, propiamente entre Anserma y Quinchía, en la vereda El Bajo Carmelo. Ah, de la Virgen del Carmen, mono. Sí, señor. La que sale en los escapularios. Exactamente. Esa la conozco yo, pero hace tiempo, mono. Muy bueno, me parece muy bueno. ¿Y sabes a qué te traigo? Para que conozcamos la experiencia de un grupo de muchachos, porque preocupaos por las madres campesinas tan trabajadoras, tan dedicadas a su casa, a lavar ropa, a trapear, a barrer, a cocinar, a despachar los muchachos para el colegio, a hacer tantas cosas que usted... Y hasta coger café. Muy sufridas, son muy sufridas. ¿Sufridas? Ahora que ustedes sufridas como la mujer suya, por ejemplo, mono. Pobrecita señora, a mí me da una tristeza acordarme de ella, hombre. Pedro Getas,
tantas cosas, etcétera, 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 que uno puede seguir hablando y conversando de estos temas. Bueno, vos, ¿de cuál esotera me está hablando? Pedro, que también. Eso, usted por molestar. Resulta que estas señoras y sus hijos preocupados por ellas, en compañía de un profesor, y ellos son estudiantes de aquí de la escuela, se pusieron en la labor de hacer una lavadora manual. Mono, pero eso a mí no me se me hace nada de raro, porque yo también tuve en la casa una lavadora manual, mono. ¿Me vas a decir que esos muchachos no son originales? La mía también era original, mono. Era tan original, te digo, mono, que cómo te parece que una vez me le fui con mañita y la cubrí de por detrás, ¿entendés? Y me la fui a meter a la pieza. Hombre, y me zampó, qué manotazo. Decime si es manual o no. ¿Cómo así? Es que las lavadoras tienen manos. Mono, hombre, vos es que si no entendés, vos estás más tapado que... A ver, María, vemos, es doña Dora, la lavadora de la casa, hombre, una señora que yo te contraté para que le lavara la ropa en la casa, hombre. Pedrojetas, pero a mí me parece que aquí hay niños escuchando esas cosas. Mono, yo la llevé allá, era con el fin de que me lavara unas ropitas, unas camisitas que tenía sucias, hombre. Pedrojeta, no más, deja esas bobadas, usted sí sos cansón. Más bien, vámonos rápido para la escuela, que es que este clima está muy raro. Llueve un ratico y hace sol. Vámonos más bien para allá para que nos mojemos. ¿Y qué hay en la escuela, pues? Pues, lo de la lavada. Ah, es que vamos para que me lo... vamos, pues, mono, a ver, camine, a ver, ¿cuál es el cuento suyo, hombre? Profesor, vinimos a ver ese invento que usted y los niños de aquí, de esta institución, pues han hecho tan novedoso. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es verdaderamente? Sí, mono, aquí estamos con este equipo de trabajo y aquí la Lavoplast. La Lavoplast es una lavadora hecho de material de reciclaje, plástico, material de reciclaje, y este es el equipo de trabajo. Son los niños que hicieron esta idea maravillosa, tecnológica e innovadora. ¿Y por qué se les ocurrió, pues? ¿Debido a qué? Debido a... Yo llevo acá hace poco. Llevo 3 meses aquí en esta hermosa institución que se llama Gómez Fernández, del municipio de Anserma. Y de aquí, pues, llegué y me encontré una niña que iba con una señora. Y la señora iba con un costal de... ¿Con el atado de ropa? Con el atado de ropa, sí, mono. Entonces iba a lavar allí en una quebrada. Entonces yo le pregunté que para dónde iban. No, es que vamos a lavar allí una ropita allí en la quebradita. Sí. Entonces la niña me dijo, ay, que qué rico tener una lavadora, porque mi mamá, pues, todos los días va allá. Es muy triste. Pero entonces, gracias a esa idea de una niña pequeña, ellos, este grupo de investigadores, se puso a la tarea de realizar una lavadora, y aquí la tenemos, mono. ¿Una lavadora? Sí, Pedro. No, es que yo no me puedo creer en eso, hombre. Y eso es como para lavar, ¿qué, hombre? Tan chiquitico es, hombre. Pues, ¿ahí se puede lavar toda clase de ropa o solamente se limita a algunas prendas? Mono, yo creo que sí se puede lavar hasta una cobija. Hasta. Usted pica la cobija en pedacitos, la va lavando y después vuelve la cobija. Pedro, seas más serio, deja que el señor nos indique. Ah, ya, bueno, mono. Valiente, gracias a lo que lo traje. Seguí. Bueno, mono, básicamente este es el prototipo de la Lavoplast. Aquí podemos lavar lo que son prendas íntimas, podemos meter 2 camisetas, máximo 3, pero ya a futuro queremos de que esta lavadora podamos lavar pantalones, podamos meter más prendas de vestir y lavarlas allí prácticamente. Esto funciona... A ver, un jovencito como usted, enséñeme a ver cómo es que funciona eso. Funciona así. ¿Cómo? Le va dando una vuelta. Mete uno ahí la ropa y ¿qué? Primero, zafamos la capa. Sí, yo que estoy más contento con esto. ¿Espés? Por aquí metemos la ropa. Sí. Cuando la metemos le echamos 5 a 6 litros de agua. Y se puede meter a 5 a 6 prendas. Y empieza uno a darle vuelta. Cuando le echamos el agua.
tierra cuando le echan el agua. Bueno, ahí comía. ¿Y cuántos minutos más o menos puede durar eso? De 5 a 10 minutos. Sí, bueno, ¿con qué clase de jabón trabaja uno ahí? ¿En polvo o qué? ¿En polvo? Sí. El jabón que uno comienza a darle vuelta y vuelta. ¿Y a quién de ustedes así se le prendió ese bombillito con el profesor? ¿Usted? A todos se les prendió. ¿Y quieren participar en algún proyecto así a nivel nacional? Calomario, ¿están participando de pronto en algún proyecto? Sí, Mono, nosotros estamos participando en un programa que se llama la Fundación Terpel, que se llama Diseña el Cambio. Sí. En estos momentos se presentaron 131 proyectos a nivel nacional de todas las instituciones educativas de Colombia, en donde quedaron preseleccionados 8 semifinalistas. Entre esos 8 estamos nosotros. Entonces es un invento muy, digamos, muy innovador, muy tecnológico, y es gracias a este equipo de trabajo. Fuera de este trabajo de innovación de estos jovencitos de aquí, esta institución educativa, yo deleito aquí mis sentidos observando estos paisajes tan hermosos de nuestro paisaje cultural cafetero. ¡Ah! Yo me los gozo, me deleito en ellos y me fascina apreciar los valles y montañas. Profesor, quería molestarlo. Sí, dígame. Así de pronto usted me sería tan amable, hombre, y me facilitaría este aparatico para yo llevármelo para tomar una fotito. No, no, hágale, no, tranquilo, hágale, pero... Estoy completamente... Vea, es que usted no es lo admirado que estoy yo con ese aparato. Qué bueno. Sí, entonces si usted me la presta, pues yo le tomo las fotos y usted me dice dónde se la dejo, se la pego aquí pero ahora. Pero me la cuida, me hace el favor. Ah, porque no se la va a cuidar, hombre. Ah, bueno, listo, ah, pero vea, se la entrego y pues con lo como es el mono es muy irresponsable, mucho cuidado. Y es que yo soy amigo íntimo, además que no he dicho el mono sin mi novio, yo no vivo, tranquilo sin el mono. Listo, y ¿sabe qué lo bueno que tiene esto, profe? Y usted es mi niño, que la hicieron a la medida, pues no carga la vea, es portátil, vea. Ah, sí, claro, es portátil. Pilas, pues, Pedro. Oye, qué belleza, hombre. Bueno, vamos, muchachos, pues. Vamos allá afuera. Eso. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Ya. Qué belleza, esto me va a dar la oportunidad, hombre, de yo solucionar mi ambición que yo mantengo por la plata, hombre. Porque es que después de yo haber visto el proceso y el proyecto de esta gente como ellos lo tienen, me voy a lucrar, soy yo. Porque ¿qué lucro van a saber los quién es ese? ¿Quién es o qué es lucro? Yo sí me voy a lucrar desde la vueltecita. Voy a abrirle preventa a esto. Con la platica que me vaya consiguiendo, compro los materiales. Y después me agarro a entregárselas. Ah, pero entregárselas yo después de tener la plata. ¿Quién sabe, hombre? Bueno, al fin y al cabo a mí me han dicho, cuando yo estaba muy chiquito, digo la frase que dice que uno tiene que conseguirse su platica honradamente. Y si no, de todas maneras hay que conseguirla. Pedro no la está embarrando en este momento. Aprovechando nuestra arquitectura antioqueña, y muy cerca aquí de su institución, en la vereda de Bajo Carmelo,
quiero preguntarte acerca de ese premio en el que estás participando. Y según me di cuenta, por ahí alguien me contó que participaste el año pasado y que resultaste ganador. Contame a ver, ¿cómo es eso? Sí, monito. Nosotros estuvimos participando el año pasado con la Fundación Terpel en el programa Diseña el Cambio. Sí. Este es un programa que es a nivel internacional y mundial prácticamente, en donde participan los mejores proyectos de tecnología e innovación. Presentamos uno que se llama la Cigaviónica, que es un avión hecho de material de reciclaje de basura y disemina semillas en el aire. ¿Cómo así? Sí. Entonces, ¿es un avión grande? Es un avión pequeño de un metro por dos, en donde disemina semillas y recupera todos estos terrenos áridos de minas de oro a cielo abierto. ¿En dónde hiciste ese trabajo? ¿Con quiénes fue? ¿Aquí mismo? Bueno, eso fue en el municipio de Supía, en un sector minero, en donde unos estudiantes de la institución educativa Baja Sánchez estuvieron allí presentando ese proyecto, hicieron todas estas prácticas y recuperamos el 80% de la capa vegetal de ese terreno. De allí fuimos ganadores nacionales el año pasado y este año fuimos a representar a Colombia en México, en la ciudad de Monterrey, y allí se presentaron 43 países, de los cuales Colombia fue ganador, entre eso nosotros, sí, con el proyecto de Cigaviónica. ¿Fue el primer lugar? Es el primer lugar, ¿cómo le parece? ¿Cómo así? ¿Y de una institución educativa de nuestros hijos campesinos? Sí, y eso es lo más importante, mono, de que son niños campesinos, niños de vereda, niños que realmente no tienen acceso a esta tecnología. Ellos realizaron estos prototipos y realizaron toda esa recuperación y mire hasta dónde llegaron a nivel internacional. Algo que me gustó irles a los niños fue decir cada uno que ustedes aplicaron muchas de las materias que ven, que geometría, física, que química. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros manejamos el modelo Escuela Nueva y el modelo Escuela Nueva transversaliza todas esas áreas del conocimiento, física, química y otras más. Entonces, en este proyecto manejamos todas estas áreas y las metimos allí en este proyecto. Eso fue lo más relevante, lo más significativo, que les gustaron a este jurado internacional, en donde ellos se sintieron muy orgullosos, vieron que Colombia no es guerra, no es narcotráfico, sino que son chicos innovadores, personas innovadoras y gente campesina, que es lo más importante. Hoy, hombre, buenas, ¿cómo me les ha ido? Buenas. Muy bien, ¿y usted, señor? ¿Cómo bien, ha estado? Gracias a Dios. Oiga, hombre, vea, logrando yo ahora con estas llovederas tan constantes y todas esas cosas, hombre, vengo por aquí ofreciéndoles esta lavadorcita que es portátil y mire qué belleza. Oiga, pero es que las lavadoras es de unas que estuvieron haciendo aquí en la Escuela del Carmelo, ¿no? Esa no, la pues misma. Tal vez muy similar. Me parece como una que hicieron por acá cerquita. No, señor, pero pues tal vez sí, cierto, muy similar, muy parecida, pero yo esta ya la tengo reformada, esta tiene todas las reformas necesarias como para decir usted, o usted no tanto y no su señora, para decir esta es la lavadora que necesitamos. Pues yo he tenido como ganas de darle una lavadorcita a ella, pero no sé, hombre, si ahí está el negocio. Si está buena, ok, ¿qué precio tendrá esa lavadora? Esta lavadorcita está a 240 mil pesos. No, pues la lavadora me parece muy cara. ¿Cara? Con los arreglos que esta cosa... ¿Usted qué ve, mija? ¿Usted le parece a la lavadora como buena o que está muy cara? Sí, muy buena, pero sí está carita. ¿Usted no tiene necesidad de pagarme la de contado? Ah, ¿me la puede dar a cuotas? Sí, señor, me la pague en tres coticas, o sea, sacando, contando y entregando. Ah, no, así no, no, sin trampas, sin trampas. Ah, no, bueno. ¿Por ahí con cuánto tiempo me la puede? Se la dio para pagármela en tres contaditos, hermano. Bien puede, agarre ese hombre. Bueno, entonces me hace la rebajita y miramos a ver cuánto le puedo dar y... ¿Cuánto me dieras? Pues, pero que a ella sí le guste, no sé, y que ella está, escoja el color. Completamente ¿le gusta azulita o rojita o cómo la quiere? No peses nada, mire. Con todas las reformas que yo le he hecho. No, el color no interesa, lo importante es que la ve bien. ¿Usted qué dice? Es que yo no sé. Pues blandita sí está, porque yo ya estoy muy viejo para lavar eso así como tan duro. Eso está como bien. Y le voy a decir una cosa, pues yo está se la muy voy a, manualita. Se la voy a dar garantizada, pues mire lo que es esa camisa. Inclusive hasta las botas las puede lavar ahí. Yo creo que hasta las botas, este pantalón también se puede lavar ahí. Eso lo mete usted ahí, échele agua y jabón y dele vuelta a eso. Mija, sí está como muy bueno. Yo la veo como muy buena.
de todas maneras. Estoy como amañado con ella. Sí, yo voy a seguir ofreciendo. Hagamos una cosa, pues. Sí, déjemela, me hace el favor. Y ahí tiene los 70 mil pesitos. Ajá. Y ya usted mira cuándo le puedo ir dando el resto. De aquí 8 días. Eso no es, no es que ni. Ahí es en que dos meses te lo estoy pagando. ¿En 2 meses? Sí, de a 3 contaditos. En 3 contaditos. Bueno, inclusive volviéndole la calidad y, el, y la forma de no, es que aparato trabajar, me la pagas en menos de un mes. Ojalá sea capaz. Ojalá sea capaz. Bueno, entonces ahí quedamos, pues. Bueno, esta semana fue muy bien. ¿Y con quién tengo el gusto de haber negociado? Pues, mi nombre es Pedro Herrera, ¿entendés? Ah, qué bien, pero me llaman Pedrojeta en confianza, me puedes decir así. Puede ser Pedrojeta y no hay problema. También, lo que sea. Que esté muy bien, pues. Muchas gracias. ¿Me la deja ya? No, no, no puedo porque tengo que seguir mostrando. Yo esta semana las traigo. ¿Y si ahí me tumbas con los 70 que le di ahorita, no? ¿Tumbar? Ay, mío, porque usted cree que yo me voy a poner ahí y cambiar tumbar sabiendo la. Hoy en día ahí después uno confía. Lo que mi Dios me ha dado en esta cabeza me parece esto aparato. Eso, bueno, listo, pues. Si Dios quiere por aquí. Vuelve y me la trae enseguida, pues. Que estés pues, muy bien, mucha suerte. A ver, María, este señor, ¿cómo es posible que dices que duda de uno? Bueno, y el que duda tiene razón, porque la situación como está no está para uno hacer muñecos con la platica. A ver, María. De los temas que me interesa a mí recoger en todas estas andanzas es el que se refiere al trabajo comunitario. Y usted entonces allí en este trabajo hace cosas importantes por la comunidad, ¿o no? Sí, no, claro, para eso nos nombraron como presidente de una institución comunal, para trabajar por la comunidad. Sí. Es tanto que aquí en esta vereda hemos conseguido escuela, acueductos, canchas, electrificación, carreteras. No, eso es el trabajo que nos toca a nosotros como presidentes de un territorio comunal y a gestionar ante las administraciones. Y con la comunidad, pues trabajamos ya lo que es mano de obra no calificada. Por ejemplo, en este momento que están haciendo un trabajo, hay una casetica al frente de la escuela. ¿Eso también fue de ustedes? Sí, claro, eso, sí. Eso lo gestionamos. Inclusive que eso fue un premio que nos ganamos en... ¿En qué? En el día comunitario. Sí. Y entonces ya con el señor alcalde, ya él nos entregó materiales y nosotros colocamos la mano de obra no calificada. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Inclusive que nosotros llegamos hasta... que la administración contrate con nosotros, la Junta de Desarrollo Comunal, lo que es rocería de carreteras, destapada de cunetas y todo esto así, para hacerlo en convenio con las administraciones municipales. Oites, ¿cuántas juntas de acción comunal pueden haber aquí en Anserma? Aquí en Anserma somos 85 juntas de acción comunal, somos 65 rurales y 20 urbanas. Pero son muy fuertes. Sí, ah. No, aquí en Anserma son muy fuertes en ese aspecto y se trabaja muy bien con la administración municipal, porque es que hay una junta de acción comunal que casi no recibe pues la colaboración de las administraciones, y yo invito a todo el departamento que se una a trabajar con la junta de acción comunal, porque es donde vemos el progreso del campo y urbano, porque es que si trabajamos todos en llave, como se dice, unidos, progresamos y sacamos cosas importantes para nuestras comunidades. Entonces, ¿qué es lo mejor de estar en una junta de acción comunal? No, pero lo mejor de una junta de acción comunal es que todos estamos unidos y que todos vamos enfocados hacia un horizonte que es el bienestar de todos. Buenas, señora, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Necesita. Pues no, mi doña, yo por aquí buscando la forma de saludar a la gente y entretenerla, hágame el favor, sí. Oiga, mi doña, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí en este momento? Aquí lavando una ropita. ¡Ave María! Usted está lavando una ropita, yo le traigo la solución. Vea, mi doña, estoy vendiendo estas bellezas de lavadoras. A ver si usted vale? Está interesado, eso vale 200 mil pesos, mi doña. 200 mil, eso está muy caro. No, doña, es que no es que esté caro, sino el servicio que presta. Cuando usted ya se haga acreedora a una cosa de estas, usted se va a dar cuenta que la plata que me dio valió nada. Vea, yo le puedo dar a usted una facilidad de pago. Usted me da 50 mil pesitos mensuales. Si de pronto usted pues está interesada, bien puede hacer, rebúsquese a ver, o si no tiene plata, cualquier cosita que usted tenga, hacemos un cambalache. 50 mil pesos. Pero mensuales, pues. ¿Y ahora se le puede dar 50 mil? Claro, usted, es que a eso es que yo vengo. Usted ahora me da 50, yo entre 8 días la traigo. Y dentro de un mes, de hoy en adelante, vengo y por el resto, los otros 50 y así.
tan, 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 50, 50, 50, hasta que quedamos en paz. Y usted, feliz de la moña ahí. Ay, entonces que no la dejan ahora. Doña, ¿qué le digo yo? No, es que pues ahora no puedo porque ya no tengo dinero de esta, ¿entiendes? Tengo que seguir ofreciendo. Aquí he vendido cantidad de aparatos de estos en la vereda. A ver si usted de pronto le interesa, hágale. Póngale voluntad a la cosa y verá el trabajo que usted se va a economizar. Espere, pues yo voy a ver. Esa es otra garantía que yo estoy dando. El color que usted quiera, elija y exija, yo se lo traigo aquí. Antes me la trae roja. ¿Rojita? Tiene usted buen gusto, como para que todo le quede uniformadito. Se la voy a traer roja, mi doña. Yo la dejo y yo creo que lo mejor es que no siga lavando así. Espere que le llegue el aparatico. Ah, bueno. Que esté muy bien, pues, mi señor, y por aquí vuelvo dentro de 8 días con ella. Bueno. Que le vaya bien. Sí, me traerá eso. Yo no creo. Ahí perdí mis 50 mil pesos. Este es el ingenio de nuestra gente, niños campesinos preocupados por el bienestar de sus atareadas madres y docentes comprometidos con sus alumnos, los cuales buscan abrir las mentes al mundo del aprendizaje práctico. Y así, nuestros habitantes tengan un mejor nivel de vida y lo mejor, a bajo costo. A propósito, y ahora hablando de esto, ¿qué se me haría mi amigo Pedro Jetas? Ojalá esta experiencia le sirva a él para aprender que con muy poco se puede hacer mucho, eso sí, con mucho ingenio, pero para el bien común, no solo el propio, cosa muy acentuada en ese señor, pueda ser que no le esté sacando provecho al invento de los muchachos. Ojalá, porque lo que soy yo, le saco los trapitos al sol. Sí, señor. Ah, claro, después de habérselo lavado en esa ingeniosa lavadora en la escuela Villa del Carmen en Anserma Caldas. Sí, señor. Sí, señor. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.